promesas tendrános que esperar en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrános que esperar en Dios. Esperaremos en Dios. Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos los que están viendo este programa. Soy Silvana Zarrocchi, el día de hoy en este nuevo programa de Decisiones, siendo Luz y Sal. Estamos aquí junto a nuestra hermana Belén, ¿no es cierto? Compartiendo también, ¿cómo has estado, Belén? Bien, gracias, Señor. Aquí contento igual de tener una nueva misión del programa, poder compartir junto a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y también, obviamente, estando atentos también a todos los que nos puedan ir compartiendo. Bueno, recordar que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook TV 8 Concepción y también estamos saliendo por la señal de Canal 23 de BTR en su canal TV 8 Concepción también. Así que ahí nos puedes estar viendo y escribiendo también al número de teléfono que aparece en pantalla. Les recuerdo también, aprovecho que me diste la palabra, de recordar los horarios de nuestro programa, que son los días martes y jueves a las 18:30, y también nuestra retransmisión, que son de lunes a viernes a las 23 horas. Así que si alguien, tal vez por X motivo, alguna actividad tenía durante la jornada de la tarde y no pudo ver el programa, también lo puede ver también en horario nocturno, o si tal vez cualquier circunstancia, usted tal vez está en su casa y se topa con el programa en horario nocturno, ya que no puede dormir o cualquier cosa, quédese porque estaremos compartiendo palabra para usted, palabras de bendición, de edificación, y sobre todo compartiendo el mensaje de Jesucristo. Así que amén. Eso. Amén, así es. Ahí para todos los que nos están viendo, le invitamos a quedarse, porque el día de hoy, en este nuevo programa, vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Llevamos un tiempo ya, ¿no es cierto? Varios programas anteriores donde hemos estado estudiando, hemos estado escudriñando la Escritura acerca de Jesús, ¿no es cierto?, del Señor, de cómo es Él, sus cualidades. En los anteriores programas, por ejemplo, se ha hablado de Jesús, el pan de vida, de que Jesús es el camino, la vida. Incluso en uno de los programas anteriores también hablamos de Jesús como la resurrección y la vida, cómo Él tiene el poder para resucitar muertos, para poder realizar todas las cosas, hacerlas nuevas, ¿no es cierto? Él tiene ese poder y el Señor nos muestra cómo podemos también a través de su palabra confiar en que sus promesas son reales. Podemos confiar porque Él realmente es poderoso y Él y todo no, su palabra nos muestra que realmente Él merece toda la adoración, toda la alabanza. El día de hoy vamos a estar también compartiendo acerca de otra cualidad de Jesús, o más que cualidad, es en torno al servicio de Él, o en torno al ministerio de que Dios, ¿no es cierto?, le dio al Señor, que Jesús, la palabra lo menciona como el sacerdote, ¿no es cierto? ¿Qué es un sacerdote? ¿En qué consiste el sacerdocio? ¿No es cierto? Todos esos detalles vamos a ir viendo el día de hoy. Y también, ¿qué significado tiene eso en el nuevo pacto? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos muestra que en un inicio, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, Dios lo trajo del, ¿no es cierto?, de Egipto, del imperio de Egipto, ¿no es cierto?, lo rescató de la esclavitud y empezó a formar una nación con ello. El deseo, el anhelo de Dios siempre fue habitar unido al ser humano, y vemos como Dios
al levantar la nación de Israel, ¿no es cierto? Él anhelaba habitar en medio de su pueblo, y vemos, ¿no es cierto?, la palabra que él estableció que se creara un tabernáculo. Un tabernáculo es como un lugar, ¿no es cierto?, donde se hacen sacrificios, ofrendas, y ahí viene la función de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran quienes interactuaban o eran como los mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces, la función de un sacerdote es súper importante, y eso es lo que vamos a ir profundizando el día de hoy, pero también, sobre todo, en la cualidad de, o llevado esto mismo al nuevo pacto, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, porque Él también es nuestro mediador. Él vino a instaurar un nuevo pacto, ¿no es cierto?, entre Dios y el hombre, y vemos cómo Él toma este ministerio de sacerdocio que vemos en el antiguo pacto, pero ahora Él lo hace, lo vive en su propia carne, ¿no es cierto?, por medio de su propia carne, que la entrega en sacrificio por todos nosotros. Él logra, ¿no es cierto?, reconciliar a Dios con el mundo. Quiero pedirle a Belén que nos pueda compartir igual un poquito más acerca de esto. Así es, bueno, igual daba una buena introducción respecto a esta temática que es súper importante, y por qué Jesús también se muestra como un sumo sacerdote, porque nosotros como humanos, como pecadores, la verdad, la Biblia dice que el pecado nos distancia de Dios. Nos vemos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, así tan campante, no podíamos llegar y entrar a la presencia de Dios, claro, como por nuestras propias obras. Por el contrario, cuando la Biblia muestra de que el hombre pecador entraba ante la presencia de Dios y se encontraba con la santidad de Dios, con todo su poder, la santidad de Dios era algo que golpeaba al hombre, y el hombre no podía permanecer en pie, no podía estar delante de Dios, como decía, tan campantemente. Y por eso Dios estableció a hombres que fueran sacerdotes, para que ellos pudieran habitar en la presencia de Dios. Eran hombres que se apartaban completamente, que se dedicaban a estar en el culto a Dios, que se dedicaban a estar ante la presencia de Dios, como tú lo decías, en el antiguo pacto, en el tabernáculo, cuando estaban, ¿cierto?, antes de que se hiciera el templo, estaban ahí, luego en el lugar santísimo, cuando ya se hizo el templo y fue separado este lugar santo para que habitase la presencia de Dios. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar para estar ante Dios y poder interactuar con Él. Ningún otro podía hacerlo. Claro. Ningún otro podía hacerlo, por el que la presencia de Dios, como le decíamos, consumía a la persona. El pecado, lo malo que somos, era algo que no tenía lugar con el hombre. Y por eso Dios estableció a sacerdotes que pudieran interceder y, como tú decías, ser mediadores entre Dios y los hombres. Y por eso mismo es que Jesús viene a hacer también esta labor tan importante, como tú lo decías, en un nuevo pacto. Y por lo mismo, no sé si podemos pasar al tiro del video, yo creo que sí, para poder, es un video un poco más gráfico y un poco más explicado en torno a lo que significa que Jesús sea el gran sacerdote real, dice este video, para que ahí lo puedan ver también en casa y ya poder profundizar un poco más acerca de este tema. Queremos ver el video ahí, ¿no? Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora,
A través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el Templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Pero luego, Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice, «Tú eres mi Hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido». Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las Escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el Templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Y es aquí donde Jesús decide que él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan, ¿quién te crees que eres? Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el Salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús, ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es, ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez. Lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. No sé qué te pareció a ti. Ay, me encantan esos videos, porque, bueno, tú sabes que estudié diseño y todo lo que es gráfico, todo lo que es animación digital o dibujos, así como el movimiento, me encantan. Y sobre todo porque explican harto, estas animaciones que a veces compartimos, explican bien a profundidad conceptos a veces bíblicos que cuando uno los lee solamente, como que uno queda así como
sin entender, o a veces como que uno se imagina otras cosas distintas, pero cuando uno, uno ve estos videos ayuda mucho a comprender mejor la palabra. Pero siempre es mejor leer la palabra. Exactamente. Y de hecho, en realidad, el video sacado de la palabra carece de sentido, porque el video en sí se basa en la Biblia para explicar lo que es el sacerdocio de Jesús, y por eso obviamente estos videos son complementarios a la lectura bíblica y a poder estudiar la palabra del Señor, que igual es importante. A veces nos cuesta un poco entenderlo, entender la palabra de Dios, y tener una gráfica no ayuda bastante. Sí, porque de hecho al principio mencionábamos sobre el tabernáculo o el antiguo pacto, y como que a veces uno va leyendo la palabra de Dios y uno lee, por ejemplo, ya sacerdocio. Y yo al principio incluso como que me costaba recordar bien como el concepto o de qué trataba, pero claro, cuando vamos escudriñando, leyendo, vamos entendiendo mejor. Pero aquí ejemplificado en este video, ¿no es cierto?, vemos realmente a qué se refería. Porque al final era una función, ¿no es cierto?, en el tiempo antiguo, ¿no es cierto?, era una función que Dios tenía para ciertas personas que se dedicaban al servicio en el templo, y en el momento que llega Jesús, viene a ser como un quiebra de esa estructura que se venía haciendo por años. Y vemos cómo él lleva, ahora toma este sacerdocio, porque Dios lo había enviado, ¿no es cierto? Pero como dándole un nuevo significado, en el sentido de que ahora él se ofrecía como sacrificio, y a la vez sacerdote. Entonces, ¿no? Bonito el video, Belén, que nos trajiste el día de hoy. Sí. Exactamente, y bueno, hoy día queremos compartir de esta temática, o sea, de este gran arista, o cómo decirlo, o parte de lo que es el ministerio de Jesús. Lo hemos hablado anteriormente de las cualidades que encontramos en Jesús, de los atributos de nuestro Señor, y qué potente es ver a Jesús también como ese gran sumo sacerdote que intercede delante de nuestro Dios Padre por nuestros pecados. Y es tremendo lo que se mostraba en el video, considerando lo que pasó en ese momento en que Jesús murió en la cruz, cómo la presencia de Dios, que estaba, por así decirlo, en un lugar para ciertas personas selectas, que estaba distante tal vez del resto de las personas, ahora esa presencia la podemos obtener todos nosotros, y podemos acercarnos a un Dios que es santo, a un Dios que es grande, a un Dios que es tremendo, y es tan, a veces, como que nos cuesta discernir o dimensionar lo poderoso que es esto, y de eso mismo es que quería compartirle el día de hoy. La palabra del Señor en Hebreos 10 habla mucho acerca del sacrificio de Jesús, y cómo el sacrificio de Jesús fue lo suficiente para poder nosotros obtener libre entrada ante la presencia del Señor. Y quiero compartirle en el versículo 7 de Hebreos 10, dice, perdón, desde el versículo 6, dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y qué tremendo, porque aquí parte diciendo sacrificio y ofrenda no te agradaron, porque anteriormente los sacerdotes ofrecían una vez al año y constantemente se ofrecían sacrificios para expiar los pecados de todas las personas. Es decir, se hacían como mandas, vulgarmente, como o llevándolo a lo cotidiano que nosotros conocemos de nuestra cultura, se hacían como mandas por los pecados. Se cobraban, entre comillas, penitencia, y esta penitencia consistía en sacrificar un animal y ofrecerlo delante de Dios para expiar el pecado, para perdón de los pecados de la persona. Pero había un problema con eso. ¿Y cuál era el problema? Es que el problema de fondo, valga la redundancia, que era el pecado, no estaba saliendo. El corazón. Se hacía el sacrificio, se iba a la presencia de Dios, pero sin embargo el corazón seguía siendo el mismo. Y se volvía a pecar, y se hacían una y otra vez. Y muchas veces, los sacrificios o esta ofrenda servían solamente como un alivio de conciencia. Claro. Es decir, yo peco, pequé delante de Dios, ya la voy a tratar de arreglar rápido, y lo que voy a hacer es voy a ofrecer un sacrificio y ya estoy bien, me siento bien con Dios. Incluso podría ser como peor todavía, en el sentido de que quizá la mentalidad como el ser humano de pillo, porque uno puede decir, tal día voy a pecar. Pero el pecado no, a Dios no le agrada, entonces voy a, como hasta incluso planificar como el pecado, tal día voy a pecar y el otro día voy a ofrecer un sacrificio. Seguramente también caían en eso, porque al final no era como que Dios limpiaba su corazón, sino que al final igual tenían el deseo malvado ahí en su interior. En el corazón. Y por eso mismo esta palabra señala y dice de que sacrificio y ofrenda no te agradaron. Pero también menciona y habla en primera persona acá en el versículo 7, dice, habla en primera persona, y estas son palabras que provienen del corazón del mismo Jesús, quien dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y acá Jesús de alguna manera señala lo que él venía a hacer. Había un problema. Estaban los sacrificios, no estaba siendo la solución al problema de fondo. Por el contrario, esos mismos sacrificios de pronto se mal usaban, como lo señalaba Silvana. Y había un problema respecto a eso. Y vemos también al mismo Jesús señalando y diciendo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, como está escrito acerca de mí. Como que él entendía cuál era su propósito, le entendía cuál era la voluntad de Dios para con la humanidad y también para consigo mismo, que era ir al sacrificio. Yo creo que ninguno de nosotros, tal vez, si se proyecta en su vida y empieza a pensar en sus propios propósitos o en sus propios planes, ninguno quisiera tener un destino como lo tenía Jesús, o tal vez ninguno de nosotros pudiera entender que su vida está destinada a ser sacrificada. Yo creo que si nos plantearan esa realidad, para nosotros sería algo chocante, o sería algo que tal vez nos produciría a nosotros temor, miedo, rechazo ante un futuro que nos suena muy, muy prometedor, o ante un futuro que nos suena para nada algo que sea agradable a nuestros propios ojos. Pero Jesús, aún teniendo claro cuál era su destino, que era la cruz, que era sacrificarse, que era morir por los pecados, él estaba dispuesto a hacerlo para sacar de fondo ese problema que había con la humanidad. Y lo dice en el versículo 9 en adelante, dice, y diciendo luego, he aquí, oh Dios,
vengo para hacer tu voluntad y quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el versículo 12, que es tremendo, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y acá la palabra de Dios nos muestra la gran solución al problema de fondo enraizado en la humanidad, que era el pecado. Y aquí muestra al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios, al mismo, como decía ahí, como lo exaltaba también en el video, al real sacerdote. Cuando uno lee en Isaías cómo se menciona quién es el Hijo de Dios, habla del admirable, del consejero, del príncipe de paz, de Dios nuestro, torre fuerte, y empieza a exaltar a Jesús. Pero vemos también que este mismo Jesús, que es tan tremendo, que es tan admirable, a este mismo Jesús que es el príncipe, el Señor de señores, que es la luz del mundo, vemos a este mismo Jesús que fue llevado al sacrificio, que fue que pasó de ser lo que menos, tal vez el antónimo de enaltecido, a ser humillado por nosotros, para llevar consigo, sacrificarse Él por nuestros pecados y sacar de fondo el problema que había, que era el corazón, porque lo que Cristo vino a hacer es algo que vino a entregar la cura contra el pecado, y vino también a transformar el corazón, porque sigue señalando. En el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que con su ofrenda cambia esta condición de pecado, y dice que no hace perfecto. O sea, qué potente es lo que significa esta palabra de imperfecto, de pecadores, de lo más bajo. La palabra del Señor dice que Él nos pasa de esta condición, ahora nos hizo perfectos por su sacrificio y nos santifica. Y sigue señalando en el versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí hay algo tremendo también, dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Acá nos muestra el problema de fondo, que era el corazón del hombre pecador, la condición del hombre de pecado. El Señor nos hace perfecto, nos santifica, nos cubre con su gracia, pero hay algo más que provoca en nuestro corazón, y que las leyes del Señor, lo que no habitaba en nosotros, ahora el Señor, por medio de su sacrificio, de lo que hizo, ahora viene a escribir sus leyes en nuestros corazones, para poder nosotros imperfectos hacer su voluntad. Amén. Porque ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, por nuestra forma de ser, pudiéramos nosotros seguir la ley del Señor como la palabra del Señor lo describe. Porque nosotros somos tendientes a guardar rencor, somos tendientes a pensar mal, a ser egocéntrico, a ser egoísta. Somos tendientes, de hecho, cuando uno ve a los niños, la edad de los 2 años, es una edad donde los niños manifiestan con mayor proporción este sentido de egoísmo. Cuando uno ve a un niñito pequeño, cuando agarra un juguete que incluso no es suyo y empieza a decir: ¡es mío! Sí. Yo lo he visto, varios niños que tal vez van a una escuela y encuentran un juguete y agarran el juguete y ¡es mío! Y viene otro niño y quiere tomarlo y pelean por ese juguete y no lo comparten. ¿Y quién le enseña a los niños a ser así? ¿O cómo los niños se desarrollan así?
Es como que viene en el chip. Como que viene, el como tú lo dices, el chip pecaminoso en nuestras vidas. Sí. Viene incorporado, por así decirlo, pero hay una solución para nosotros. Es Cristo, amén. Es Jesús, el mediador, el que ofreció, el que entró delante de la presencia de Dios, hizo el mismo, el sacrificio por nosotros, se hizo sacrificio por nosotros, y hay algo más, porque esto no acaba ahí todavía. El Señor nos transforma, nos cambia, pone sus leyes en nosotros, nos santifica, saca el pecado de nuestras vidas, pero hay algo más que la palabra del Señor dice que, y vamos a ir a Hebreos 4:15, y algo que 14 vamos a leer, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el Señor nos cambia, nos pone su ley en nuestros corazones, pero eso no quiere decir que no volvamos a fallar, claro, o que ya nunca más vamos a pecar. Obviamente el pecado, el problema de fondo, ese pecado que con el cual nosotros no podíamos lidiar, o ese pecado que nos hacía cautivos del pecado, por ejemplo, no sé, alguien que tiene que es mitómano, que miente con regularidad. Muchos señalan que es algo difícil de cambiar, pero viene el Señor a nuestras vidas y hace que esa tendencia de ser mitómano, que es algo que casi, entre comillas, es involuntario, entre comillas digo yo, es involuntario, Dios puede transformar para que la persona ya no sea cautiva de eso. Ya saca esa tabulación de nosotros de el mitómano, para ya no hacernos cautivos, para que nuestra identidad ya no sea definida por el pecado. Pero eso no quiere decir que en el caminar uno no recaiga, claro, o no vuelva a cometer pecado. Pero aquí también entra otra labor de Jesús, o otra labor del sumo sacerdote, que es interceder delante de Dios por nuestros pecados. Y acá la palabra lo menciona y es tremendo porque lo hace aún más cercano a nosotros. Dice, teniendo un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que el Señor sabe lo que es ser carne, sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es tener tentación, sabe lo que es tener debilidades. Y porque el Señor sabe, Él también intercede por nosotros y se compadece de la condición de nosotros, porque si bien el Señor hace un cambio en nuestras vidas, nosotros seguimos siendo terrenales, carnales. Estamos en un proceso de perfección. Estamos en un proceso de perfección. Y ahí es donde también aparece la persona de Jesús para interceder también por nuestros pecados. Y eso es tremendo lo que Jesús viene a hacer por nuestra vida. De ser un sumo sacerdote que intercede, que está, que se ofreció por nuestros pecados, que la verdad es algo maravilloso. Y acá hay una palabra que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que el Señor nos está dando así como, miren, ustedes que se saben que son faltos, que se saben pecadores, que se conocen como son, ustedes pueden tener y gozar la confianza y la libertad
de entrar al trono de la gracia, de entrar a la presencia de Dios. Lo que antes no podíamos hacer porque éramos faltos, éramos pecadores y la presencia de Dios tan grande, su santidad tan tremenda nos consumía, ahora por la gracia del Señor nosotros tenemos libre entrada. Amén. Delante del Señor ya no existe o ya no debe haber el temor a que el Señor nos vaya a consumir en su ira o rechazar por nuestros pecados. Ya no existe ese miedo que pudiera haber existido antes de Cristo, de que soy falto, soy pecador, el Señor me va a castigar o Dios me va a matar o voy a morir. No, porque ahora tenemos a un mediador entre Dios y nosotros, a quien se sacrificó por nosotros, y dice que tenemos esa libertad y esa confianza de entrar a su presencia y decirle: Señor, te necesito, Señor, soy falto, soy pecador, ten misericordia de mí. Y la palabra del Señor dice, para alcanzar esa misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, porque el Señor nos ofrece el socorro, el Señor nos ofrece esa ayuda. ¿Quién más que Dios quiere que nosotros podamos estar cerca de Él? Si Dios, que Él quiere tenernos cerca, Dios no va a poner más impedimento para que nosotros nos acerquemos a Él. Por el contrario, Él despejó el camino, abrió un camino en realidad para que nosotros pudiéramos tener entrada ante su presencia. Y eso es maravilloso y es tremendo lo que Jesús viene a hacer por nuestras vidas. Yo no sé si cómo lo has experimentado tú, Silvana, esta gran verdad que tenemos en el Señor. Yo al menos, antes de pasarte y cederte la palabra para que igual nos comente, claro. Yo al menos antes vivía una vida de temor ante Dios, pensando en que cualquier cosa Dios me iba a desechar, o pensando en que ante cualquier circunstancia Dios no iba a estar para mí porque yo no había estado para Él. O de pronto con temor a orar o sin la libertad de poder alabarle o agradecerle, con vergüenza muchas veces delante de Dios. Pero sin embargo, cuando empecé a entender la gracia, empecé a entender esta verdad que Jesús es mediador, que Jesús es el camino, que Jesús se sacrificó por mí, que Él llevó mis pecados, cuando entendí que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, fue algo liberador. Fue algo como un descanso real para el espíritu. Fue un descanso tremendo saber que Dios es tan grande en misericordia, tan amplio en bondad, y que tenemos esa entrada ante el Señor. Y es la invitación para todos los que nos ven, a que puedan también acceder ante el Señor y conocerle. Ver la gracia del Señor. Yo creo que la gracia del Señor es algo que por muchos años que llevemos en el Evangelio, por mucho que creamos saberlas todas, es algo que siempre vamos a necesitar recurrir y saber que es por gracia, y esa misma gracia es lo que nos lleva a humillarnos, y esa misma gracia es la que nos lleva a ser humildes, porque a veces uno pudiera decir: no, yo no soy tan pecador, no soy tan falto, pero ahí está la gracia de Dios, y uno entiende: no es por mis méritos, no es por mi cuenta, es simplemente y es gracias a la gracia del Señor. Así que es tremendo saber y conocer que Dios está así para nosotros. Un regalo no merecido. Así es. Que el Señor nos da. Sí, amén. Bueno, en cuanto a lo que decías, Belén, igual una de las cosas que me llamaron mucho la atención, o cuando entendí en realidad, sobre el hecho de poder acercarnos a Dios, de tener esta libertad, de que Él, dándose como sacrificio y siendo a la vez sacerdote, como hemos hablado, nos permite el poder acercarnos al Señor,
gracias a su cruz, al haber dado su vida por nosotros. Pero una vez, también viendo estos videos como habíamos presentado, que si quieren pueden buscar más, porque se llaman Proyecto Biblia en YouTube. Son muy bacanes, son muy bonitos, es como, como grafican todo. Y había uno de esos videos que mostraba la santidad de Dios, como era como un sol, como que ejemplificaba esto mismo que mencionaba Belén, de que uno no podía acercarse a la presencia de Dios porque su presencia, ¿qué pasaba con el pecado? Hacía desaparecer el pecado. Y por eso el pueblo no podía tener esa comunión con Dios y tenía que haber este sacerdote que ofrecía el sacrificio para que de cierta forma la ira de Dios se aplacara. Y yo me acuerdo que veía un video que graficaba eso mismo, pero la presencia de Dios como un sol, la santidad de Dios como un sol que quema, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, un astronauta en un cohete, mientras más se acerca al sol, más la temperatura aumenta y en el momento que llega, si supongamos que llegara, se pulveriza por el calor, por el fuego. Entonces, cuando entendí que la santidad de Dios era así, Y el hecho de que la sangre de Jesús y su sacrificio y todo lo que Él hizo por nosotros nos permite ahora entrar a su presencia, ahí como que yo me di cuenta de lo que significaba realmente que ahora obtenemos el poder, el privilegio de conocer al Señor. Como decía esta palabra en hebreo, era ¿En cuál capítulo era? El capítulo... Leímos el 10 y el 4. Claro, era el 4, capítulo 4, versículo 16, que decía acérquense confiadamente al trono de la gracia. O sea, realmente el sacrificio de Jesús lo que hizo fue tremendo. O sea, que nos diga ahora que nos podemos acercar confiadamente es tremendo, porque al final realmente no merecíamos estar en la presencia de Dios y era peligroso, incluso era sí, hasta peligroso, era un riesgo. De hecho, la otra vez no me acuerdo quién comentaba, pero compartía sobre todo este como rito sacerdotal que tenían anteriormente los judíos, donde el sacerdote intercedía por el pueblo y ofrecía un sacrificio una vez al año, como habías mencionado. Me acuerdo que alguien estaba compartiendo eso y decía, porque según la palabra lo dice, ¿no es cierto?, que esos sacerdotes, sumos sacerdotes, tenían que incluso entrar con unas campanitas, porque solamente él podía entrar al lugar santo, que es una sección dentro del templo, ¿no es cierto?, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y si el sacrificio no era agradable, suficiente o agradable, como que moría, inmediatamente moría el sacerdote ahí. Y tenían que, y claro, pues el pueblo estaba atento a ese momento del año donde él entraba al lugar santísimo, y el pueblo atento porque si escuchaban las campanitas que sonaban era porque no había sido un sacrificio agradable y por lo tanto seguía como el pecado, la mancha sobre el pueblo. Entonces ahora el sacrificio que ofreció el Señor es tremendo, porque ahora ya nos ha librado de todo eso, de ahora tenemos acceso en confianza con el Señor, tenemos esa libertad. Él nos libró de esa condenación que nosotros merecíamos. Que Dios no quiere la muerte del que peca, ¿no es cierto? No. Él no quiere que... De hecho, hay un versículo que dice que... hay un versículo que dice Jesús que el infierno no fue creado para el hombre, sino que fue creado para el diablo y su ángel. Entonces, lamentablemente, el pecado en nuestra vida nos separa de la presencia de Dios, pero es bonito como compartías, Belén, de que el Señor realmente, el sacrificio que Él hizo y tomándose el rol de sacerdote, nos mantiene hasta el día de hoy en su gracia. Amén, así Amén. Es. Así que esto está amplio para todos nosotros. Amén. Hay una palabra accesible. Sí. Hay una palabra en Isaías 55, si no me equivoco, 54, que dice: misericordia gratuita para todos. Venid a comprar sin dinero. Amén. Leche y miel. O sea, ¿quién puede comprar sin dinero? Nadie. ¿Quién puede obtener algo sin dar algo a cambio también? En cambio, nosotros accedemos a la salvación, accedemos a la presencia de Dios sin tener que nosotros hacer el sacrificio. Vamos delante de Dios buscando su piedad, buscando su gracia, buscando su socorro, pero por pura gracia. No sé si cabe en nuestra mente o me doy a entender
que por pura gracia yo delante de Dios, ¿qué puedo decirle? ¿Qué puedo presentarle? ¿Qué puedo, podría tal vez yo decirle, Señor, tengo estas cualidades buenas, pero mi prontuario de pecado sería algo que no estaría en proporción, y aún con todo lo bueno nos va a quitar lo malo? Un cuadro blanco, cuando uno lo pone y tiene una pintita negra, por muy pequeña que sea esa pintita, ese cuadro ya no está totalmente blanco. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios totalmente santo, porque el pecado hacía que todos nosotros ya nos volviéramos pecadores, aún por mucho que hiciéramos cosas buenas. Y por eso es importante entender la gracia, por eso es importante entender el ministerio de Jesús de mediador de Dios con nosotros, y es tremendo lo que Jesús hace por nuestras vidas, y le animamos a que usted pueda conocer al Señor, acercarse a Él, como es la tónica, ¿cierto?, de nuestro programa, donde siempre le hacemos este llamado a buscar del Señor. Ya, y igual queríamos compartirles un video, una alabanza, ya para que ustedes puedan también deleitarse también con nosotros en una alabanza también que exalta las cualidades de Jesús, de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que le dejamos para que ustedes puedan también regocijar su espíritu también a través de la alabanza. Con sus
amén. Qué linda la alabanza, como el Señor, bueno, esta alabanza habla del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Y nos lleva a recordar su amor, nos lleva a recordar su sacrificio, lo que entregó, como hemos estado hablando en esta tarde. Bueno, nosotros ya estamos finalizando ya esta jornada, pero aprovechar de hacer un llamado a todos los que estuvieron presentes, ¿no es cierto?, el día de hoy, escuchando la palabra, viendo el programa. Queremos hacerle una invitación a lo que dice el Señor, de poder aceptarlo en su corazón. Miren lo que hemos ya hablado, cómo el sacrificio de Jesús nos lleva a acercarnos más al Padre, nos lleva a tener esa confianza, esa libertad, y esto nos hace entender cuán gran precio tuvo que pagar, porque no fue gratuito. En cierta forma es gratuito para nosotros, para acceder, pero en realidad esto no fue algo... que no le haya costado nada al Señor. Claro, que no tuviera un costo. Entonces Cristo pagó un costo, ¿no es cierto? Así que reciba al Señor, le invitamos ahí a acercarse. Y bueno, para finalizar, recordarles también los horarios que tenemos, ¿no es cierto? Todos los martes y jueves a las 18:30 horas, ¿no es cierto? Estamos transmitiendo en nuestro programa de decisiones, siendo Luz y Sal, en el canal TV8, la frecuencia 23, ahí para que siempre esté atento al horario. Y recordarles, ¿no es cierto?, que cualquier cosa o petición que tenga, nos puedes escribir al numerito que tenemos arriba, ¿no es cierto?, de WhatsApp, que sale, ¿no es cierto?, para que usted pueda ahí escribirnos y hacernos llegar sus inquietudes, hacernos llegar también su necesidad, en el sentido de las peticiones que el Señor, que usted quiera presentar al Señor, nosotros le vamos a poder también ayudar a orar, o si necesita apoyo en recibir una palabra. Así que no sé qué más agregar, Belén. No, creo que muchas cosas ya las ha mencionado, solamente recordar nomás que el Señor está pronto a venir también, y eso es una verdad que igual nosotros no podemos obviar, y si bien la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice su palabra, y que hay una vida solamente donde nosotros podemos decidir, y esta es la vida. No sabemos mañana, no sabemos lo que puede acontecer en unos minutos más, o en una hora o dos horas más, o en un mes más, o en unas semanas más. Solo sabemos lo que tenemos ahora. Y si usted el día de hoy tal vez ha recibido esta palabra y ha caído en su corazón y siente algo que usted debe hacer, le animamos a que pueda buscar del Señor hoy. Mañana puede ser un día en que a lo mejor pueda estar lamentando, y es importante que podamos reconocer al Señor hoy día. Cristo viene pronto, como muchos años se ha mencionado, y cada vez se acerca más su venida, así que le dejamos que usted pueda buscar del Señor hoy y no retrasarlo más, sino hoy día es el día de salvación, día agradable, dice la Biblia, así que eso como que fue profundo, me fue la profunda, pero es importante, así que eso, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Un saludo, que puedan tener una buena tarde. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo en más emisiones del programa. Bendiciones. Chao, chao.